Telefónica al concesionario del transporte urbano de Ciudad Obregón, Bernardo Beltrán Rodríguez, quien es importante pues hablar varios temas con él, pero antes lo saludamos con muchísimo gusto, Cristal Valenzuela y un servidor, Joel Gutiérrez, muy buenos días. Buenos días, Joel, buenos días, Cristal, pues aquí estamos a la orden. Estamos por tierras de Sinaloa, Culiacán, en un torneo de niños de las 7, 8 años de la escuelita La Salle, nos ha ido muy bien, pero aquí andamos. Muchísimas gracias por tomar la llamada, disculpe si está ahí fuera de Ciudad Obregón, pero es importante que le dé a conocer al público este tema del transporte. Queremos saber la situación, queremos saber qué está pasando con el transporte urbano de Ciudad Obregón, porque hay que decirlo, está pésimo el servicio, pero la gente está preocupada si va a haber buena atención para este regreso a clases para nuestros pequeñitos. Pues la verdad, Joel, nosotros seguimos en las mismas, trabajando con lo que podemos para mantenerle en lo más posible unidades a nuestros usuarios, pero pues todavía seguimos con la cerrazón de parte del gobierno del estado. No quiere abrir la situación, cómo se va a manejar, qué es lo que vamos a hacer. Nosotros estamos en la mejor disposición de subirlos a algún proyecto que pueda venir primero a mejorarle el servicio a nuestros usuarios y segundo, pues a que nos garantice también a nosotros que nos hemos mantenido durante muchos años, tu servidor desde 1985 en el servicio y pues algo que nos pueda también ayudar en la cuestión de nuestro patrimonio. Hay una afirmación hacia el público, hay una confirmación hacia al usuario, si va a haber buen servicio para este regreso a clases. Es lo que nos preocupa en estos momentos. Mira, Joel, yo creo que, te insisto, nosotros todavía no tenemos nada. El gobierno del estado no, te vuelvo a repetir, no ha abierto nada. Nosotros seguimos en las mismas, pero nosotros sí seguimos dentro de nuestras posibilidades, prestando y preocupados por prestar un buen servicio, porque ahorita hay una carencia de apoyos, hay una carencia de todo y de información, sencillamente así, porque no sabemos ni para dónde vamos. Señor Bernardo, pero ¿están conscientes de que no se le presta un buen servicio al usuario? Es pésimo esto que se le brinda a la población cajemense. Es considerado como el peor servicio de Sonora. Definitivamente, no sé, definitivamente. Yo lo he dicho mucho, desgraciadamente, depender en parte del gobierno del estado para esos apoyos sin liberarnos a nosotros, pues siempre vamos a estar en esa situación. Entonces, pues es triste el panorama, ¿eh? Definitivamente, estamos tan conscientes que nosotros dentro de nuestras posibilidades seguimos nosotros prestando el servicio, así sea en estas condiciones, porque no tenemos ese diferencial de tarifa. No tenemos esos apoyos de pago de los estudiantes. El gobierno dice, estudiantes gratis, y no los paga. El gobierno dice, te voy a ayudar con un diferencial para el pago del combustible, y no lo paga. Entonces, por eso hablamos de la liberación. Nosotros en ese sentido, libérame, exígeme lo que quieras, pero libérame. Si tú me liberas, yo busco la manera, el cómo sí, pero voy a tener la retribución. De la otra manera, pues estoy con un porcentaje muy grande que debe pagar el gobierno y no lo paga y no lo sufraga. Y en cambio sí ellos dicen, estoy dando estudiantes gratis, estoy dando esto y no lo dan y no informan, no dicen nada, ni siquiera. Te vuelvo a repetir, como ya te lo he dicho, nosotros de lo que va a la administración, en lo personal yo he tenido dos entrevistas con la señora directora y es todo, pero con una cerrazón total y una situación de desafío de estar nada más amenazando, ni siquiera esas amenazas las llevo a cabo, pues ninguna cosa ni otra. Así es, pues hemos visto poca respuesta por parte de Lirio del Castillo, quien es la titular de la Dirección del Transporte aquí en el estado de Sonora. A Obregón ha venido, pero no ha hecho nada.
es inservible la lucha que supuestamente dice está haciendo para rescatar y modernizar el transporte. En Navojoa es la misma situación, aunque hace poco anunció el gobernador de Sonora que ya está en una prueba piloto de camiones chinos que funcionan con gas natural, que supuestamente también va a venir este proyecto para Ciudad Obregón. ¿Se están sintiendo desplazados? ¿Cree que el gobierno ahora va a tomar las riendas totalmente, los va a hacer a un lado? Mira, Joel, yo creo que ni siquiera eso, pues te hablaba ahorita que ni siquiera para cumplir esas amenazas que veladamente no ha hecho la señora directora, pero ni siquiera eso, pues nosotros tenemos y pensamos y por lo cual trabajamos para nuestro usuario dentro de nuestras posibilidades, y nosotros queremos lo mejor para nuestros usuarios, pero si nosotros no estamos liberados, pues así vamos a estar nosotros trabajando a medias, pues manteniendo nuestro, tratando de mantenernos y salvando nuestro patrimonio, que es lo que queremos, pero priorizando la situación del servicio a nuestros usuarios. Tanto es que ahí andamos rodando, dentro de lo que podemos y que andamos rodando y el servicio ahí está. Para dar a conocer la magnitud, señor Bernardo, antes, ¿cuántos eran los ingresos que ustedes percibían o cuántos eran las ganancias? Y ahorita, pues ya prácticamente no les queda nada, porque sabemos que algunas unidades, pues ya no se suben los usuarios porque están destartaladas, son unidades chatarra, prestan un mal servicio, no tienen aire acondicionado y la gente prefiere tomar un taxi ruletero, que ese es otro tema, también es un acto de corrupción que se han apoderado todos los taxistas ruleteros del primer cuadro de la ciudad, aunque le dan un rápido servicio a la población. Quiere decir que estamos en un pueblo sin ley aquí en el municipio, que no hay organización, las autoridades hacen que hacen, pero no hacen nada. No, pues definitivamente nosotros vemos que ahí, por ejemplo, los taxistas, sin menospreciarlos, porque ellos son los que han sacado la cara, pero sí cobran, por ejemplo, ahorita ya decían los 10 ceros, ni para eso, ahorita andan de 15 a 20 pesos lo que cobran por subirte a un taxi que lleva varias personas ahí apachurrado, porque ni siquiera tampoco aire acondicionado, porque los carros no todos traen, y los que los traen no los prenden. Nosotros, digo, estamos a la espera de que nos incorporen o que nos digan qué es lo que va a pasar. Nosotros estamos trabajando, aún así nosotros no hemos sido irresponsables de dejar el servicio y lo seguimos prestando. Ahorita te hablo de números, nada más, una captación diaria son de 4,000, 3,500 a 4,500 en las líneas que todavía se mantienen carritos más o menos. La carga del diésel son 3,200 pesos diarios para poder, sácale cuenta. El operador son 800 pesos. ¿Y qué te queda para el mantenimiento? Nada. ¿Qué te queda para pagar impuestos? Nada. ¿Qué te queda para comprar las llantas, aceite, lubricante, lo que sea? Nada. Entonces nosotros, ¿cómo estamos trabajando? Por eso le hemos dicho a toda la gente, incluyendo al mismo gobierno del estado, que estamos abiertos a que venga a revisar la operación, pero que la revise en realidad, con conocimiento, con directo ahí, para que vean que nosotros en el momento pues no estamos mintiendo, que nosotros y queremos buscar una forma de que esto mejore, y por bien de los usuarios y por bien de nosotros mismos. ¿A cuánto anda la tarifa ahorita? No, son 9 pesos. Son 9 pesos, que se suponía que era 8 sin aire y 9 con aire, y ahorita todo el mundo te paga los 9 pesos. Y ahorita que mencionaba la situación, perdón, sobre los baches, me imagino que últimamente han ido al taller la mayoría de las unidades. Estamos a la indefenso con todas esas situaciones. Ahorita muelles, llantas tronadas, y te las puedo poner con conocimiento, que las puedan ver, cosas reales que nosotros estamos viviendo. Y no es estar llorando y estarnos quejando. Estamos buscando que venga ese rescate, que venga esa obligación de parte del gobierno de tenerle algo mejor a nuestros usuarios. Nosotros estamos en la mejor disposición, pero pues aquí seguimos con puertas cerradas. No sabemos nada, nada, nada. Muy bien, señor Bernardo, muchísimas gracias por atender esta llamada. Es importante que el público sepa cómo están las condiciones del transporte. Que tenga un maravilloso día. No, muchas gracias a ustedes, a ti, Joel. Y ahí sí quiero aprovechar para informarle a la gente rapidito. Estamos aquí en una delegación de niños de 7 u 8 años de las calles.
que vamos invictos, le ganamos a Guasave, a Mazatlán, le ganamos aquí a Culiacán y le ganamos, le estamos ganando ahorita en este momento a Guadalajara. Puro entonces, Sonora, puro Obregón. Puro Obregón. Y los niños con una expectativa tremenda. Ya estamos marcados ahí en los favoritos, a veces no es muy bueno, pero en base a los resultados estamos marcados. Quiero felicitar ahí a los papás que se han trabajado tremendo. Y aquí estamos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy buen día, señor Bernardo Beltrán.